pasa más información, le pido al equipo que nos grabe. Y vamos del cielo al infierno, querida Laura. Hay que hablar de esto que es muy, muy lamentable y que, pues, desafortunadamente sigue siendo utilizado por esos medios de comunicación corporativos para el golpeteo y sacando raja política de circunstancias que son muy trágicas para los mexicanos. Hay varios puntos, varios sucesos en nuestra historia que nos han marcado debido a la brutalidad de estos sucesos. Si hablamos de circunstancias más cercanas a nosotros, pues está ahí la matanza de estudiantes en 1968, está el halconazo, está una cantidad impresionante de masacres en varios sitios, como en Acteal, etcétera, en varios sexenios. Y tal vez la más infame del sexenio pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue sin resolver y que para algunos expertos, como lo es el querido periodista y escritor Francisco Paco Cruz, está a años luz de resolver. Sin embargo, el presidente López Obrador, desde la campaña, prometió que darían con los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que en su sexenio se podría llegar a la verdad. Y ha sido uno de los escollos de su gobierno, mientras efectivamente se ha conseguido disminuir con la pobreza, se ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza, se ha conseguido estabilizar a la economía, no se endeudó el país durante la pandemia ni la crisis por la guerra en Ucrania, mientras tenemos un muy buen cambio al hablar de nuestra divisa frente al dólar, mientras hay muy buenos datos también al hablar del empleo, al hablar de las obras de infraestructura, al hablar incluso de la violencia y la inseguridad, puesto que si no hemos conseguido acabar con esos problemas, con esos escollos, pues sí se ha podido estabilizar al menos, y al menos ya va en disminución la cifra de homicidios. El caso Ayotzinapa ha quedado pendiente, y ya hay que reconocerlo, han habido esfuerzos importantes. Sin embargo, los mismos papás y mamás que tienen todo el derecho de estos jóvenes han seguido exigiendo justicia y verdad. Han seguido exhibiendo autoridades y aseguran en estos momentos que hace falta apertura en ciertos documentos, cosa de la que se aprovechan en los medios de comunicación para el golpeteo, los medios de comunicación corporativos. Y pues ayer el presidente se reunió con los padres y madres de Ayotzinapa, a quienes les aseguró, les prometió que este lunes que viene les van a presentar un informe completo de lo que están solicitando y que van a llegar a la verdad. Sin embargo, Laura, hay que ser honestos, queda un año, 10 días me parece, ¿no? Un año, un mes, 10 días de gobierno para el presidente López Obrador, una cosa así, muy, muy poco le queda al gobierno al presidente López Obrador. Y quedará la pregunta en el aire, ¿sabremos dónde están nuestros jóvenes? ¿Llegaremos a la verdad en Ayotzinapa? ¿Tú qué opinas de esto, Laura? Mira, Toño, el lunes lo platicábamos con mi comadrita Lina y Vicente. Justamente a mí me da mucha pena que no se haya avanzado tanto como el presidente había ofrecido. Y hay que hacer una acotación aquí. No se trata de que el presidente haya tratado de impedir el avance, que haya puesto barreras, que haya mandado a silenciar la verdad o haya dicho esto no se abre, ni siquiera de parte del ejército ha habido esta cerrazón. Hay que entenderlo no en el ahora, sino en el origen. A ver, y hay que entenderlo como un hecho que estaba el gobierno acostumbrado a repetir, porque como dices, 68 es el primer año de una descomposición al grado que ya se volvió cínico, era como una especie de ejercicio rutinario, sacar al ejército en conjunto con la policía federal y acallar a los que marchaban por lo que fuera, por justicia, por marchas de dignidad, por exigencia de derechos. Esta represión, que era el modus operandi del ejército, era operada, ordenada por lo general por el presidente de la República en turno, ejecutada por su Estado Mayor,
comandada obviamente por el ejército, las fuerzas armadas, y puesta en acción por policías estatales, federales, municipales, cuarteles de los soldados, quienes se necesitaran para poder silenciar a los pueblos que exigían derechos. Tenemos entre el 68 y 2018 decenas de actos de este tipo: Aguas Blancas, Tlatlaya, obviamente el 68, obviamente Ayotzinapa, pero también el caso de Rosendo Radilla, el de Lucio Cabañas. Es decir, no podemos imaginar a México entre el 68 y 2018, ese medio siglo, sin represión de parte del gobierno. ¿Y cuál era la acción inmediata? Pues una operación de formación, creación de un monstruo que se llamara verdad histórica. Y esa verdad histórica se construía a partir de lo que a los gobiernos les convenía decir. Mira, acabamos de pasar un día sensible que, gracias a todos los dioses de la tierra, no tembló el 19 de septiembre de 2023. Pero si recordamos los que vivimos el terremoto en el 85 en la Ciudad de México, yo vivía en la colonia Condesa y mis compañeritos en la Condesa, en la Roma Norte, en la Roma Sur, en la Nápoles, en Narvarte, en todas estas colonias alrededor, que decían, es que se desapareció el edificio donde vivía mi abuelita, mis primos. Hubo gente que nunca apareció y el gobierno, en este afán de silenciar, de no querer abrir a la verdad sobre un hecho que no tenía nada que ver con la represión, sino con un hecho de la naturaleza, mandó al ejército a que nadie pudiera ayudar, silenció a los periodistas que querían hacer un recuento de muertos y acabó diciendo que eran como 3,000 personas que se habían muerto en una megalópolis como ya era la Ciudad de México en 1985. Entonces, esas verdades que construían, pues era nada más esa apariencia de querer lucir como un gobierno responsable, pero los hacían pues informes, obtenían, por ejemplo, confesiones mediante tortura para ir armando algo que pareciera una verdad. En 2014, que ocurre esta terrible e inenarrable noche de Iguala, lo que diferencia de otros eventos así fueron estos aparatitos, las redes sociales y los lugares donde fueron apareciendo a lo largo de la ruta los teléfonos, que además siguieron prendidos por mucho tiempo más. Eso, Toño, es lo que hace la diferencia. No habríamos podido imaginar, digo, no por falta de imaginación y ni por falta de credibilidad de las personas que denunciaban, sino porque era imposible creerle al Estado lo que estaban tratando de hacer como pasar como bueno, cuando había información que la propia gente de Iguala fue tomando y que fueron atestiguando. La diferencia le hicieron las redes sociales, Toño. Y yo no estoy diciendo que sea maravillosa la información que se tejió gracias a la información producida por los vecinos, pero si no hubiera sido por ellos, hubiera pasado, perdón la palabra, pero hubiera pasado de noche, como siempre pasaban estas cosas. No, pues fue la bola, ahora sí que fue el ejército, fue el Estado y ahí quedó todo, pues sí están las consignas, pero no hay manera de averiguar. El cambio es de 2014 a 2018, Enrique Peña Nieto fue completamente omiso. Él no dio una sola orden real de querer esclarecer las cosas. Entonces, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el ejército y las Fuerzas Armadas, el secretario de Comunicación, toda la gente que estaba alrededor, en contubernio con las Fuerzas Armadas que participaron directamente en Iguala, que eran los regimientos, los batallones del propio Estado de Guerrero, con esta conjunción de las policías y los grupos del crimen organizado, causó que se volviera un hecho que se le salió de las manos. Y entonces quisieron generar, a partir de diferentes versiones, una sola versión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y creo que aquí es en donde el reportero trató, como dices, de meterle la pata al presidente. Se dice que, a ver, entre lo que se dice y lo que se puede probar hay una gran diferencia.
Y yo no estoy defendiendo en ningún momento a las personas que tengan información dentro de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, etcétera, y que no la quieran dar. No estoy diciendo que eso ocurra. El presidente ha ordenado que se dé la información, pero hay que tomar dos cosas en cuenta. Una, Toño, que la información tal cual se produjo en aquel momento fue eliminada. Sistemáticamente se hacía así, para que no hubiera rastros que pudieran enganchar lo que posteriormente saliera con hechos o evidencias que se mantuvieran dentro de las corporaciones. Es decir, las piezas faltantes de este rompecabezas no están. Y no están porque el presidente Andrés Manuel las haya ordenado eliminar. Es que no están desde el principio, porque era el modus de operar de la Fiscalía, de la Secretaría de Gobernación, del Estado Mayor, de todas las corporaciones. Eso por un lado. Y por otro, pues que heredamos un sistema corruptísimo, no nada más en ejecución de tareas de seguridad, y por eso el presidente extirpa, elimina del todo lo que había y crea la Guardia Nacional con una mística de servicio y de trabajo totalmente diferente en lo largo de los 5 años que tenemos de sexenio. Apenas ha habido 2 pequeños incidentes, no por ello menos importantes, pero en el momento se ha actuado y no hemos tenido estos actos de abuso de poder y de represión de parte de las Fuerzas Armadas. Eso hay que señalarlo. Pero sí que se heredaron muchos malos funcionarios que siguen operando en la Fiscalía General de la República, gente que fue parte de los esquemas de represión y de tortura y de putrefacción generada por García Luna y las personas con las que operaba la fiscalía desde que fue fiscal, desde los tiempos, bueno, no fiscal, sino que fue parte de estos esquemas desde los tiempos de Fox y luego secretario de seguridad con Calderón y después operador de estos sistemas Pegasus de espionaje. Entonces, todo el tiempo que García Luna operó fue dejando ahora sí que sus homúnculos por aquí y por allá, que son los que de alguna manera siguieron operando y que, pues, al agarrarlos, pues en el momento se deslindan. Esta es una cosa que se tiene que entender. No es que el presidente haya negado la información o las Fuerzas Armadas. La información, estoy, como dice el presidente, segura de que no está. No está porque desde el principio se eliminó. No guardan en el ejército expedientes secretos, pues porque era meterse un balazo en los 2 pies. No existen. Entonces, a mí me da mucha pena que haya partes vacías en este gran rompecabezas. Le decía yo a Vicente y a Lina que era como agarrar 10 cajas de rompecabezas diferentes y meter en una sola bolsa puños de uno y puños del otro y a ver, hazte que coincidan y hazte una imagen real. No lo vas a lograr. Y no es una justificación, es un acto de pura realidad. Y yo no hay cosa que más desee, porque siguen doliendo, que se conozca el paradero, que se sepa dónde están las evidencias que puedan dar justo con el conocimiento del paradero de los muchachos de Ayotzinapa, porque siempre van a seguir faltando, así como siguen faltando todas las personas desaparecidas de manera ilegal de 1968 a 2018. Porque esa fue una de las motivaciones, por ejemplo, de doña Rosario Ibarra de Piedra, siempre estar buscando a su hijo que fue desaparecido justamente en la noche de Tlatelolco, aquel 2 de octubre que estamos próximos a conmemorar y que sigue sin esclarecerse, no por falta de ganas, no por falta de comisiones de investigación, no por falta de ganas de que se haga justicia, sino porque era, hay que entenderlo, la forma en que el gobierno borraba, eliminaba todo rastro que pudiera atarlos a esos actos de corrupción. Y no nada más eso, y tú siempre lo dices, la corrupción tiene que ir ligada específicamente con la protección de quienes la ejecutan, y por eso se convierte en un círculo vicioso la impunidad y la corrupción. O sea, son la misma culebra mordiéndose la cola. Entonces, al momento que esto se pueda verdaderamente romper hacia afuera, es decir, que se abra toda la información y que ya no se cuente con protección de cualquier tipo en contra de las personas que fueron señaladas, porque, oye, el juez de Tamaulipas que se la pasa liberando ya lleva 130 liberaciones de personas que fueron involucradas, pues nos dice que hay todavía gente que está ordenando
que se les siga protegiendo a quienes participaron de una u otra manera en los hechos de Ayotzinapa. Entonces, esta es una tarea que, perdón, también coincido contigo, Toño, un año, un mes y 10 días, espero que alcancen, pero siendo pues verdaderamente sinceros y como dice el maestro Paco Cruz, le falta mucho para completarse precisamente por esos faltantes en la información real para que aquella verdad histriónica, monstruosa, se convierta en una realidad pues real. No, y hay formas de llegar a la verdad. Hoy lo mencionó el presidente López Obrador, hace un llamado, Laura, querido público consentidor, a que los que sepan algo, a los que estuvieron presentes, a los mismos causantes de esto, que alcen la mano, que busquen, que se pongan en contacto con las autoridades, que les digan qué fue lo que pasó. Dice que van a obtener protección si lo hacen. Lo que queremos es eso, ¿no? Que se llegue a la verdad. Y alguien allá afuera sabe lo que pasó. Alguien estuvo presente en todos los momentos. Alguien dio la orden. Alguien sabe exactamente qué fue lo que pasó y podríamos llegar a esa determinación si al menos se habla al respecto. ¿Cómo llevarte eso para siempre en tu conciencia? Hay que ser perfectamente honestos, pues solamente alguien con una capacidad sociopática podría sobrevivir al futuro de esa forma. Al fin y al cabo, a todos los seres humanos nos llega el remordimiento. E insisto, a menos que uno tenga una situación sociopática, llegará el momento en el que recuerde uno este tipo de circunstancias, estos errores con muchísimo dolor, en el que llegue este hecho y nos muerda en el futuro con mucha, mucha fuerza. Por eso es que pues hay mucha gente allá afuera. Hay gente que sabe qué fue lo que pasó y que podría resolver este caso, que podría darle a esos padres que han sufrido muchísimo, que se han enfrentado a circunstancias terribles, algún tipo de cierre, algún tipo de pues justicia. Imagínese usted, ¿no? Y eso está en manos de los responsables. Pero bueno, ahí en esta seguimos. ¿Qué te parece?